finales, mi amado, que si usted identifica que usted está en una iglesia como la Odisea tibia, usted arranque de ahí. Pida dirección a Dios y que lo lleve a un sitio, mi amado, donde prediquen la verdad. Es una iglesia tibia porque no promueve el crecimiento espiritual como prioridad. Ahí es que se apretó el asunto. Hay muchas iglesias, mi amado. Puerto Rico está lleno de iglesias y eso usted lo sabe. Levanta la mano y alaba al Señor. Pero ¿cuántas iglesias y cuántos pastores están ahí, están promoviendo el crecimiento espiritual? Adora. Usted ve que hay iglesias que están llenas de, amén, de días de juego. Que están llenas, gloria a Dios, de ir a comer a la iglesia. Que están llenas de que de ventas de comida todos los días. Dios mío, se fue la alabanza aquí. Que están llenas de que movie night. Hoy tenemos noche de película. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Alaba. Hoy tenemos, gloria a Dios, intercambio de regalos. Alaba. Eso es lo que se ve en muchas congregaciones, mi amado. Hoy tenemos el payaso Tatín. Hoy tenemos a la hermana Plinia. ¿Cuántos pueden bendecir al nombre de Cristo para siempre? Ah, mi amado. Hoy tenemos concierto. Pero usted ve, mi amado, que están llenas de actividades que no promueven el crecimiento espiritual. No hay culto de oración. No hay culto de ayuno. Ni en sueños ayunan. Yo he visto programas de iglesia nunca y veo que dice martes, culto de sociedad. Viernes, culto evangelístico. No tiene ni un ayuno. Dios mío, se fue la alabanza aquí. No hay vigilia. No hay campañas evangelísticas a favor de las almas. Iglesias que no salen a predicar afuera. Iglesias que no hacen campañas de poder, de milagro, de sanidad. Adóralo si puede. Entonces, tú tienes que darte cuenta que hay una iglesia de la Odisea que es más bien un club social. Donde tú vas a relajarte, donde tú vas a sentirte allí tranquilito. Adora la gloria de Dios. Pero no es una iglesia que promueve tu crecimiento espiritual. La iglesia de Cristo, donde está el Espíritu de Dios, una iglesia que promueve el crecimiento espiritual. Donde tú crezcas en la oración, donde tú crezcas en el ayuno, donde tú crezcas en la vigilia, donde tú crezcas en la palabra, donde tu ministerio florezca, donde tú cambies de la mundanalidad a la santidad de Dios, donde tú, mi amado, gloria al Señor, te quite la venda y abra los ojos, levanta la mano y alaba al Cordero de Gloria.